Carlos, ¿qué tal? Aquí les presento esta espectacular moto, este besote, una Yamaha 09, una Tracer. Entonces, esta moto le vamos a bajar las bobinas de alta para darles una impermeabilizada, porque ya está lloviendo y ya comienza a mostrarme la falla. Entonces vamos a bajar las bobinas para darle una revisadita, a ver qué les vemos de raro. Para bajar las bobinas, vamos a bajar el tanque y primero bajamos la silla y luego bajamos el tanque. Vamos a ir desarmando paso a paso. Para llegar a donde están las bobinas de alta, vamos a quitar la caja filtro para poder tener acceso a toda de bajito. Para quitar la caja filtro, nos va a quitar estos tornillos que tenemos acá. Vamos a quitar estos tornillos, el tornillo de acá adelante para sacarla completa. Entonces ya después de haber aflojado los tornillos de acá y por fuera, y ya vamos a aflojar los tornillos de las bocas de los tanques de admisión. Probar los tres para poder levantar la caja filtro. Realmente levantando la caja filtro, miramos que también tiene una manguera que conecta acá para que entre aire caliente, y a la hora tenemos otra manguera. No tenemos nada más conectado a esta caja filtro para poder desmontar. Acá tenemos esta manguera, solamente vamos a extender esas mangueras para poder quitar esta caja filtro. Acá ya tenemos la caja filtro desmontada, entonces aflojamos solamente los tornillos y estas bocas, que son las que meten las bocas de admisión, y desconectamos mangueras de entrada de aire caliente, esta de acá y esta de acá nomás. Y ya podemos retirar la caja filtro. Y aquí vamos a mirar las bobinas de alta. Escucha bien. No, quitar las bobinas de alta. En ningún momento le estoy criticando. Para mirar las bujías y una revisadita de las bobinas de alta. La salida que tiene el carro. Aquí vamos a ver las bujías. A las tracer para mirar. Mira cómo está quemando las bujías. Bueno, aquí tenemos ya las bobinas de la tracer desmontadas. Aquí podemos mirar. En la parte donde se ve como más oxidadita es por donde me está voltando chispa, vea. Entonces esa fallita es la que no me deja andar la moto bien. Mire aquí en la parte de encima, que es por donde le entra el agua prácticamente a esta moto para poder dañarlas, como se van viendo de oxidadas, de feas. Aquí tenemos la otra, es en la parte más oxidada. Si vamos a probarlas con este aparatico, vamos a probarlas con unos pulsos para mirar por dónde es que me está botando la chispa. Vamos a mirar, pues, bien y verá.
aquí tenemos la bobina ya conectada. Estos son unos pulsos por acá, simulando que es el computador que está mandando la chispa. Aquí podemos mirar la chispa como sale. Podemos poner la chispa más rápido, más despacio. Con ese potenciómetro le calibro el asalto de la chispa. Aquí podemos ver la chispa. Y vamos a pasarle una tierra que es el negativo por toda la bobina. Vamos a ver cómo la va botando. Acá la salta normal, si comienza a pasar por donde pase este electrón negativo, esta tierra, ahí me va saltando la chispa. Si miremos en toda esta parte aquí por donde está más oxidada, es donde... Sí, es como salta. Vea, entonces ese salto es el que comienza a saltar en el cilindro en la moto y me da esas fallas que comienza una andada y es borracha la moto, ya comienza a saltar por todos los pasos. Entonces eso es lo que vamos a cuadrar de esta moto para que no me vuelva a saltar esa chispa. Mire cómo están de ionizada ya todos esos tubos metálicos, ya. Por todo lado me está botando, entonces vamos a cuadrar eso para evitarnos el problema. Y las tres bobinas están exactamente iguales, están botando por el mismo lado. Bueno, aquí ya tenemos otra bobina montada. Es más, esta, ¿cómo nos va con esta? Sí, se ve como salta la chispa. Y todas tres están botando exactamente chispa por todo lado. Mire cómo botan. Yo aquí la estoy probando con 60, con 12 voltios de esta batería nomás. Y en la moto, en el fabricante del manual dice que le llegan hasta 60 voltios a 6000 revoluciones. Esto a 60 voltios va a ser peor, mire, vea cómo está botando por todo lado, vea. Y esto es por no hacerles el trabajo antes de que puedan botar. Dice que cuando está nueva se puede hacer el trabajo antes de que comiencen a dañarse. Y va a durar más harto tiempo. Bueno, vamos a desarmar las bobinas para mirar cómo está por dentro. Para desarmarlas le metemos un destornillador de pala aquí en esta parte para ampliar un poquitico. Le vamos sacando los tubos metálicos y tiene un tubo por fuera, un tubo metálico, y tiene otro en la parte de adentro. Miremos ya cómo se fue dañando con la humedad. Eso es lo que vamos a repararle ahora. Y lo mismo hacemos con el de adentro. Le metemos el destornilladorcito para ampliarlo y lo sacamos así. Este es el problema por el cual ellas comienzan a botarme toda la chispa, vea, este óxido. Aquí vamos a dejar los tubos bien limpiaditos, sin nada de óxido, con lija, para que no les vuelva a tener ese problema. Vamos a destapar esta otra. Nos metemos y ampliamos el tubo de por fuera. El tubo, y todas están en las mismas condiciones. Por eso toca hacer ese trabajo con impermeabilizar las bobinas. Si la moto está nueva, mejor hacérselo antes de que llegue a pasar ese problema, no hacerle el trabajo ya cuando ya está el problema encima, porque puede ser peor o ya tocaría cambiar la bobina del todo. Hacemos la tercera. Esta sí está como mejorcita que todas, pero aparentemente vamos a ver cómo está acá. Esta sí está como mejorcita. Estas bobinas son originales, son las mismas bobinas de la FZ1000, son igualiticas, son las mismas bobinas. Aquí tenemos ya las bobinas desarmadas. Miren cómo esta moto aparentemente salía muy buena, si vean las que siempre han sufrido. Entonces la idea es impermeabilizar el acertado que la vamos a hacer antes de que puedan molestar. Estas son bobinas originales, son las mismas bobinas de la FZ1000. Sí, va.
es que cuando la bobina está botando por él, que le das. Me estoy ajustando un poquitico los tuitos acá para ya meterlos en la bobina. Y aquí son como cónicas, entonces nos entra un facilito acá. Y solamente es empujarlos hacia adentro. Ahí ya quedan bien casaditos. Buenas. Gracias. Y también vamos a echar un bañito de esmalte por acá por encima de esos para que estas tuyos no se vuelvan a oxidar. Aquí ya tenemos las bobinas listas, vamos a montarlas bien selladitas con la resina, con el esmalte, entonces ya no tenemos por dónde entrarles agua otra vez. Y le vamos a montar las bujitas nuevas. Las que tenía siempre estaban gastaditas ya. ¿Ves? Estas son las viejitas, las que tenía. Y aquí están las nuevas. Mire cómo se acaba el electrodo. Siempre se desgasta bastante el electrodo, se desgasta. Entonces esta moto va a quedar muy buena. Y el filtro del aire, que es un filtro Cayenne. Le lavamos el filtro del aire lavadito, bien lavado. Con los productos. Los productos para el arco pues, de aceleración. Lo lavamos y vamos a dejar pues esta moto bien sincronizada, bien buena para disfrutarnos el otro resto de tiempo. Bueno, para montar las bujías es exactamente
todo lo contrario a como las quitamos. Entonces vamos a tener esta bujía, la soltamos despacito en el roto y ya la terminamos de apretar con la copa. Es una copa de bujías de 5 octavos o 16 milímetros. Para montarlas, las montamos, primero las iniciamos con la mano para sentir que cojan bien la rosquita adentro, y cuando las estén apretaditas, ahí sí las hacemos con el brache. Y hay que dejarlas bien apretadas para que no nos van a dar fugas de compresión por ese lado. Para la segunda bujía, la de centro. Como es tan largo el roto donde da la bujía, nos toca con un con doble alargador. Y esta es la tercera bujía de iridio, bujía muy buena para ese tipo de motos. Ah, yo creo que yo tengo manos de propietario. Mira, aquí tenemos las bobinas, ya están listas. Mire como acaban de bonitas, le echamos resina para poder proteger de que no me le vuelva a entrar el agua. Estas bobinas no tienen lado, cualquiera va en cualquier lado, no importa montarlas en ningún orden, ellas no vienen marcadas. Para meterlas solamente es presentarlas en el roto y las vamos a empujar durito para que nos entre bien en la bujía. Ya la tenemos montada y no se les olvide colocarle el conector de corriente. Hasta que haga clic para que entre. Y el caucho debe quedar bien en todo el tope de ella acá arriba para prevenir que me le va a entrar agua por algún ladito. Y vamos a montar la segunda.
Entonces vamos a montar el filtro del aire. Recuerden poner mucho cuidado en que no nos quede nada desconectado. Recuerden conectar todo lo que le quitaron. Entonces aquí tiene una manguera y aquí tienen la otra manguera. Recuerden pues conectar todo lo que le quitan para que después no tengan ningún problema. Después de que la arman, para desarmar, no. Y está lista la manguera por debajo, ahora vamos a salir la lateral. Venga, la vaca. Aquí está la manguera y esa manguera entra en el lado de acá y recuerden conectarle la abrazadera que es esta. Y eso es todo, la que se pone al lado de acá. Y esto vamos a cazar bien cazada aquí en la boca del múltiple de admisión. Cazamos bien uno por uno y cuadramos de una vez las abrazaderas para que nos quede fácil meter la llave para apretarlos. Y miramos que nos quede casado. Bien, ya tenemos el filtro del aire montado, con todas las mangueras conectadas bien, bien apretadito todas las abrazaderas de acá adelante del múltiple admisión. Recuerden cuando las coloquen que los tornillos siempre queden mirando hacia afuera para poder que sea más fácil llegar con la llave acá. Estas de acá estaban al revés, entonces no, estaban sueltos y no tenía cómo entrar la llave. Entonces siempre tienen que quedar así para que cuando se les va a apretar o a quitar sea más fácil. Vamos a montarle el tanque, le conectamos la manguera y el conector de la bomba de la gasolina del medidor de gasolina para poderla prender ya. Bueno muchachos, aquí ya tenemos la tracer armada, le pusimos todos los tornillitos, como pudimos ver ahora no nos sobró ni un tornillo, como de 1000 tornillos que le quitamos, todos nos casaron en los huecos originales. Ahora sí vamos a prenderla y ya tocaría como darle la vuelta para poder ensayar bien cómo quedaron las bobinas de alto. Y vamos a prenderla, solamente le abrimos el switch, esperamos que nos reconozca bien todo el sistema y la prendemos. Acá apagada, acá prendemos. Podemos escuchar que la moto suena bien parejita, suena bueno el motor, suena el motor como tranquilo. Manera se le hace mantenimiento preventivo a la tracer, le cambiamos bujías, cuadramos las bobinas de estas que tenían fuga de corriente. Espero les guste el video muchachos, suscríbanse al canal para que se den cuenta de nuevos proyecticos que vamos a llegar a estar haciendo. Ahora ya solo nos resta terminar de montar la silla de la moto para ya disfrutarnos las y mirar cómo queda jalando de duro de bueno esta moto.